Before I proceed with our order of business, let me express on behalf of the Permanent Council deepest condolences to the countries affected by Hurricane Matthew, a storm which brought widespread destruction and loss of lives. We'll address this further this afternoon. I'm pleased to call to order this special meeting of the Permanent Council, which has been convened pursuant to a request from the Permanent Observer of Spain to commemorate the encounter of two worlds. This special session of the Permanent Council, held every year, commemorates the voyage of the Italian navigator Christopher Columbus from the port of Palos de Moguer to the lands of the Americas. That epic journey, now celebrating its 524th anniversary, led to a mutual discovery of new cultures and people. The immense ocean that was crossed by Columbus, which physically separates us, has become increasingly narrower with the passage of time, as we recognize and appreciate our differences, similarities, common challenges, common goals, and shared history. October 12, 1492 marked the starting point of a long and close relationship between the Americas and Europe, a relationship, though at times has been marred by strife and resistance, remains ever so steadfast today. On both sides of the Atlantic, we have recognized that our destiny would be incomplete without the other, that the development of our potential depends on mutual cooperation, and that our happiness depends on our ability to offer peoples societies that are freer and fairer, more democratic, and more respectful of human rights. I'm convinced that member states recognize that international cooperation is the greatest means to building a prosperous hemisphere. Therefore, at this point, I offer the floor to regional coordinators. The floor is now open for regional cooperators. Coordinators. Uruguay has the floor. Yes. Gracias, señora presidenta. Si nos permite, nuestra delegación va a hacer una intervención en nombre de Uruguay, de nuestra propia delegación, si fuera posible. Go ahead. Señora presidenta, en primer lugar, queremos darle la bienvenida a usted, embajadora Audrey Marx, representante permanente de Jamaica, como presidenta del Consejo Permanente, y al señor representante permanente de Honduras, embajador Leonidas Rosas, como vicepresidente del Consejo. Desde ya queremos transmitir la mejor disposición de la misión permanente del Uruguay para colaborar con ustedes en vuestras importantes tareas en todo lo que esté a nuestro alcance. Habiendo dicho lo anterior, señora presidenta, queremos destacar el motivo de la sesión que nos convoca hoy, que es el de la histórica travesía de Cristóbal Colón y el encuentro de dos mundos como un hito histórico de la humanidad. En oportunidad de esta conmemoración, deseamos destacar asimismo la activa participación de la misión de España como observador permanente ante la OEA. Para finalizar, queremos agradecer también el apoyo de España a la OEA a través de la cooperación que brinda a diversos programas y proyectos de importancia para esta organización. Muchas gracias. Thank you. Argentino will now have the floor. Muchas gracias, señora presidente. También le damos la bienvenida y le solicito su visto bueno para hacer uso de la palabra en nombre de mi delegación.
La llegada de Cristóbal Colón al continente americano indudablemente constituye un acontecimiento de profundas consecuencias. Fue el encuentro de culturas diferentes, coexistentes en un mismo planeta, en un mismo momento, sin conocerse mutuamente con anterioridad. Es un encuentro del que surgió un nuevo mundo, que exteriorizó la intimidad espiritual entre pueblos y culturas distintas y dio lugar a una sucesión de hechos que fueron conformando una nueva identidad cultural, una fusión de culturas, tradiciones, conocimientos de los diversos pueblos indígenas, de la que llegó desde España primero y de parte del resto del continente europeo después. Fue un proceso complejo que ha dado lugar a críticas de diversa índole, a detractores y defensores de puntos de vista e interpretaciones antagónicas. Es decir, ha dado lugar a un debate que es persistente y parece estar aún lejos, lamentablemente, de ser resuelto. Sobre el particular, el filósofo argentino Santiago Kovadlov dijo en un artículo publicado en el periódico argentino La Nación el 1 de octubre del 2006, y cito: "Se aproxima un nuevo 12 de octubre y aún perduran los ecos de la polémica desatada en 1992. Al cumplirse los 500 años de la llegada de los españoles a América, estalló la discusión, hasta allí quizás menos estridente, pero no menos apasionada. ¿Cómo debía designarse lo sucedido? ¿Encuentro de culturas? ¿Usurpación? ¿Conquista? Una gama de posibilidades e imposibilidades interpretativas se viene desplegando con fervor desde entonces hasta hoy. El desacuerdo alentó confrontaciones que parecen interminables. Si la trascendencia del acontecimiento evocado resulta indiscutible, su caracterización, por un motivo u otro insatisfactoria, prueba la dificultad para generar consenso donde tanta falta hace. Después de todo, si cabe a los nombres, como enseña Aristóteles, enunciar las propiedades de las cosas, la desorientación para lograr convergencias en esta materia evidencia que, aún ahora, aquellos a quienes la cuestión compete siguen hablando de cosas diferentes". Fin de la cita. Hay entonces, en base a dicha desorientación, muy numerosas posturas en torno de este tema. La postura tradicional, que se refiere al descubrimiento de América. La tradicional ampliada, que incluye etapas posteriores al 12 de octubre de 1492, es decir, llamada la conquista y la colonización. La tradicional modificada, que le niega la primicia a Colón y se la atribuye a Vespucio. La cronológica, que señala que el hoy llamado continente americano estuvo poblado por aborígenes primero, por inuits luego, por vikingos luego y en cuarto lugar por españoles y europeos. La etnológica, que sostiene que cada cultura o etnia fue descubierta en momentos y actos diferentes. La indigenista o anticolonialista, que sostiene que no debe hablarse del descubrimiento porque en el continente existían pueblos y culturas antes de 1492. La hispanista, que rechaza la anterior, así como diversas posturas nacionales en torno de todo lo anterior, etc. Lo que es innegable, más allá de cualquier debate, es que efectivamente se trató de un encuentro de dos mundos diferentes y que provocó un cambio de magnitud con resultados impensables para quienes lo protagonizaron. Somos los americanos el resultado patente de dicho encuentro. El legado cultural que hemos recibido de un lado y del otro nos hace únicos, inconfundibles. Es tan vasto nuestro continente geográficamente como lo es el acervo social, racial y cultural del que somos dueños. La herencia indígena presente en nuestras poblaciones,
la llegada traumática, por cierto, de las personas traídas desde el continente africano, la absorción del europeo, pero también en parte de lo asiático, nos convierte en un crisol de razas, tradiciones, enfoques, puntos de vista, idiomas, música, vestimenta, expresiones artísticas de todo tipo. Nuestra cocina es un buen ejemplo de ello, con recetas anteriores a 1492, con otras traídas de Europa, en donde a su vez posteriormente se tomaron ingredientes americanos y los incorporaron para enriquecer su dieta, a las que agregamos nosotros generalmente otros ingredientes americanos y algunos que antes del encuentro no conocíamos porque nos llegaron nuevos. Tal como señaló el distinguido embajador Marcos Albuja ayer en un mensaje que nos envió a unos cuantos, esta fecha es un inmejorable momento para reflexionar de dónde venimos y por qué somos como somos. Me inclino, pues, por otra postura distinta a todas las que mencioné sobre este tema, que es la postura conciliatoria, la que destaca lo positivo del acontecimiento, en la que se combinan las dos posturas más antagónicas, es decir, la indigenista y la hispanista, que es la que nos convoca hoy aquí, porque de lo que se trata es de poner el acento justamente en el encuentro. Muchas gracias. Thank you, Argentino. Dominican Republic has the floor. Muchas gracias. Señora Presidenta, en nombre de la Delegación de la República Dominicana, reciba una cordial bienvenida a este Consejo Permanente. Deseo expresar el agrado de mi delegación de participar en la conmemoración de una fecha tan significativa como la que recordamos en este día, el encuentro de dos mundos. Encuentro que cambió el curso de la historia y con el que se dio inicio a una mezcla de tradiciones y culturas, germen de lo que es hoy la América hispana. Señora Presidenta, la República Dominicana fue uno de los territorios que recibió por primera vez al conquistador español y que, fruto de ese encuentro de dos mundos, contamos con la primera capital del Nuevo Mundo, la Catedral Primada de América, la primera universidad del Nuevo Mundo y las primeras fundaciones europeas. Recordamos en esta oportunidad que la base de la defensa de los derechos humanos en nuestro continente se originó en la Hispaniola, con el sermón de Fray Antón de Montesinos, fraile dominico, quien hasta el final de sus días luchó por los derechos de los indígenas. Este encuentro de dos mundos tiene distintas connotaciones y significados en nuestros países. En medio de todo lo que significa, siempre podremos destacar los aportes a nuestra cultura, al desarrollo de los pueblos, a la democracia y defensa de los derechos humanos. El vínculo histórico con España, país que inició el proyecto exploratorio, es innegable y ha permitido que tradicionalmente se fortalezcan las relaciones de amistad, cooperación e intercambio con los Estados miembros de nuestra organización. Las relaciones entre nuestros países y España se han visto guiadas siempre por el respeto mutuo y un fuerte espíritu de colaboración. Esta reunión nos brinda una excelente oportunidad para expresar al Reino de España, a su gobierno y pueblo, unas sentidas felicitaciones en su Día Nacional, 12 de octubre. Nuestros mejores deseos de éxitos, paz y prosperidad a este país hermano, al que siempre agradecemos su amistad y solidaridad. Muchas gracias. Thank you, Dominican Republic. Panama now has the floor. Le damos la bienvenida a la embajadora de Haití, Audrey Marks, presidenta del Consejo Permanente, deseándole éxitos en su nueva misión. Señora Presidenta, deseamos expresar a nombre del Gobierno de Panamá las felicitaciones al Gobierno y pueblo español por la celebración de su Día Nacional y cuya conmemoración nos retrotrae al primer encuentro de los españoles con los habitantes de la tribu de indígenas Guananí en el archipiélago de las Bahamas, llamada San Salvador, por Cristóbal Colón en 1492, dando nacimiento a lo que sería el mestizaje en el Nuevo Mundo.
Los cuatro viajes de Colón por mandato de los reyes Isabel y Fernando de Aragón dieron inicio a un encuentro de dos mundos, una confluencia de hombres de distintas culturas que constituyó el desarrollo de una nueva forma de vida para toda la humanidad en un continente llamado más tarde América. La mixtura étnica que se engendró en el continente americano conllevó a una transformación y adopción de formas culturales que dieron como resultado la herencia de nuestra gran riqueza, legado concedido por los dueños de nuestra gran riqueza, legado concedido por los dueños de la tierra, nuestros indígenas y los que llegaron a ella por diferentes razones, españoles y africanos. Esta trilogía nos ha permitido también apreciar, respetar, conservar y preservar las lenguas nativas, las raíces de donde se origina nuestro patrimonio cultural, como lo es nuestro lenguaje, nuestras tradiciones, nuestras danzas y música, nuestra variada vestimenta, la gastronomía, creencias y religión, entre otras muchas aportaciones de estos tres grupos. En 1501, Panamá fue explorada por los españoles en el cuarto viaje de Colón en su recorrido por América Central, que tuvo como objetivo principal tocar tierra firme, y en 1510 Vasco Núñez de Balboa funda la primera ciudad en tierra firme llamada Santa María la Antigua del Darién, región en la cual descubre para los españoles el Mar del Sur en 1513, hoy Océano Pacífico. A pesar de establecerse los españoles en el Darién, esta provincia es testigo de una convivencia cordial y excepcional entre dos mundos tan diferentes en lo que ha prevalecido la identidad de ambas culturas después de más de 500 años, la indígena emberá, guaná y la afrocolonial. Panamá, uno de los países con la diversidad cultural más amplia de la región, es ejemplo claro del mestizaje, no solo por la llegada de los españoles y los africanos al istmo, sino por haberle abierto las puertas a migrantes de todas partes del mundo, por ser puente de paso interoceánico, punto estratégico comercial y atractivo laboral, desde las ferias de Portobelo en 1606, la construcción del ferrocarril, el intento de construir el canal francés, el canal de Panamá y actualmente por su crecimiento económico y margen vasto de oportunidades. Muchas gracias. Thank you, Panama. The United States now has the floor. Good morning, Madam Chair. I'd like to, on behalf of the United States, welcome you to the Permanent Council and say that we very much look forward to working with you and your team on the issues before this council. Today we come together, as my colleagues have mentioned, to commemorate the encounter of two worlds, the El Día de la Hispanidad, Discovery Day, El Día de la Raza, or Columbus Day, as we tend to say here in the U.S. These various titles for the very same day are indicative of the profound significance of this transcendent and historic event. When Christopher Columbus set sail across the Atlantic, no one could imagine the profound and lasting impact he would have on the world. In search of a westward route to Asia, he instead spotted the Bahamas, and as dawn broke on October 12, 1492, Columbus's crew set foot on that Caribbean island and changed the course of history. For much of Europe, this marked the discovery of the New World and set in motion more than five centuries that have followed. Those five centuries have seen many conflicts and much suffering, but they have also given rise to the unique and enormously rich culture of the Americas. His journey opened the door for generations of immigrants who followed his path in pursuit of the promise of America. Like Columbus, these immigrants and their descendants have shaped the place where they landed, and no country more than my own. These immigrants are the writers, the singers, the musicians that have enriched our arts and humanities, the innovative entrepreneurs steering our hemisphere's economy. They're the scientists and engineers revolutionizing our ways of life and making sweeping new discoveries. They're also the advocates leading the way for social and political change. They've served with honor and distinction in our hemisphere's armed forces, and today they embrace a rich heritage as leaders in our communities and pioneers of industry. In short, the heirs of Columbus, these immigrants, are us. We are all heirs of these pioneers and products of their remarkable experience.
Madam Chair, the story of the United States began with immigration. And today, as President Obama has said, we must continue seeking to make the promise of the United States real in the lives of all people. Through the work of the White House Task Force on New Americans, we're continuing to support the integration of immigrants and refugees into our local communities. We will also continue to welcome those fleeing persecution in other lands, including those of the Western Hemisphere, and keep working to make our immigration system fairer and smarter. Madam Chair, just as we recognize the influence of Christopher Columbus, we on this day must also pay tribute to the legacy of indigenous peoples who've inhabited the Western Hemisphere for millennia. On this day, we honor the courageous explorers of the 15th and 16th century. We reflect with some sadness on the abuses suffered by Native populations as part of this process, and also recall the tragedy of the slave trade that arose after the arrival of the Europeans. Our so-called New World has since become a culturally and ethnically diverse place where we can all enjoy the free exchange of ideas and democratic self-governance. It's in our common interest to overcome the deep inequalities and social injustices that still continue in some of our countries so that our already vibrant societies can continue to flourish. With this in mind, Madam Chair, we take this opportunity of this day to reflect on our common history and our common vision for the future as we commemorate the 524th anniversary of Columbus's expedition. Thank you. Thank you, United States. Brazil now has the floor. Muito obrigado, senhora presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de felicitá-lo pela assunção da presidência deste conselho, desejando-lhe os melhores êxitos na sua gestão. Gostaria igualmente de cumprimentar o embaixador Jorge Evia, por meio do qual felicito a todos os cidadãos da Espanha pela celebração da sua data nacional no dia de ontem. Hoje, senhora presidente, sem deixar de refletir sobre o passado, as Américas devem celebrar nossas culturas e o que de melhor herdamos desses dois mundos. É essa simbiose que torna a identidade de nosso continente tão especial. Receba, embaixador Evia, a calorosa saudação do Brasil por essa celebração, que também se faz efeméride importante para os países membros desta organização, seja quais forem suas matrizes históricas no velho mundo. Muito obrigado, senhora presidente. Thank you, Brazil. Peru now has the floor. Muchas gracias. Muy buenos días, señora presidenta del Consejo Permanente, señor subsecretario general de la OEA, señor representante permanente de España ante la OEA, estimados colegas. Primeras palabras para, en nombre de la delegación del Perú, saludar la participación como presidenta de este Consejo Permanente, de la distinguida embajadora de Jamaica. Y también, por supuesto, para expresarle al distinguido representante permanente de España los mejores saludos y votos del Perú en ocasión de su Día Nacional. La ocasión que nos convoca, evidentemente, y tal como ha sido señalado por algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra, es una ocasión de reflexión histórica. A 500 años y poco más del descubrimiento de América y a 200 años de la emancipación americana, ha transcurrido dos siglos de debate entre las versiones históricas del hispanismo y del indigenismo. Pero creo que en las últimas décadas hemos avanzado bastante también en una nueva versión, aquella que prioriza la aceptación histórica de lo que fue en realidad esa gesta. De un lado, la conquista, y de otro lado, el encuentro cultural. Con sus luces y sombras, con sus cumbres y abismos, es un hecho histórico que las generaciones actuales de americanos y españoles conviene tener presente, fortaleciendo sus aspectos positivos y evitando los negativos.
Pero esa visión nueva a la que hacía alusión y con el que mi país en las últimas tres décadas ha avanzado mucho es aquella que busca sobre todo resaltar el sincretismo cultural, el encuentro de dos mundos, vigente a partir del año 1992 como lema y que continúa hasta nuestros días. En esa visión, la visión de porvenir, la visión del siglo XXI, apuesta evidentemente por valorar los principios que precisamente encarna nuestra organización, los principios de la gobernabilidad democrática, los principios del respeto a los derechos humanos, los principios del respeto al Estado de Derecho. En ese esfuerzo estamos seguros que España y los países americanos estamos de la mano en el seno de nuestra organización. Permítame simplemente recordar con esa visión de porvenir que hace cinco siglos el primer americano, el Inca Garcilaso de la Vega, hijo de capitán español y de princesa incaica, hijo bastardo de la conquista, exiliado del Perú, no recibido en España, en la España de esos años, al final de su vida escribió la primera historia del Perú. Y en ella, elevándose por la tragedia de lo que significó ese encuentro de dos mundos, expresó con vocación de porvenir: no somos dos, sino un solo mundo. Si lo dijo Garcilaso de la Vega hace 500 años, creemos precisamente que esa visión histórica es la que debe predominar en la relación entre nuestros países y España. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you, Peru. The representative of Grenada has the floor. Thank you, Madam Chair, and let me take this opportunity to congratulate you and to welcome you as chair, and we certainly look forward to seeing more on that this afternoon, but we'd like to take this opportunity to welcome you. Madam Chair, I have the honor to speak on behalf of the CARICOM Caucus of Ambassadors to join others in commemorating the anniversary of Christopher Columbus's arrival in the Americas. The arrival of Christopher Columbus to the New World marked an inflection point in the course of the histories of the two civilizations, that of the Americas and that of Europe. While there is one common history, there are in fact two main narratives that predominate the discourse on this historical event. One is marred by conflict, violence, and death. This is the one in which the indigenous are still underrepresented in the organs of power, such as governance and industry. And the other narrative is one of bounty, one of cultural and political integration of these two worlds. Of course, there is yet another, a third narrative, which speaks to exploration and to new knowledge for all of humanity. It is vital that we embrace the truths embodied in all of these narratives and work together to fix and amend the wrongs that have been done, and at the same time, enrichen the narrative of exploration, of knowledge, and of cultural interdependency. The OAS has a unique role to play here, and in this regard, the Secretary General's theme of more rights for more people is apt. But also the expansion of knowledge throughout the region is one of the ways in which we can reduce the inequalities that live on today. The expansion of knowledge throughout the hemisphere is perhaps the singular task we can undertake to strengthen the pillars of this institution and the foundations of this hemisphere. Through knowledge, we can expand the envelope of opportunities through the creation of more sustainable and competitive industries that can help to improve the wealth and the shared prosperity for all in this hemisphere. The past history that we have, we have. We can and should undertake steps to improve the narrative and to more properly recognize the contributions of the indigenous people to our modern world. But we cannot change that history. Our future
is the realm in which we have agency. And today, we here can take action by ensuring that the groups left behind by this encounter can feature more prominently in the hemisphere and in the spheres of power through our very work here at the OAS. CARICOM recognizes the significance of the arrival of Christopher Columbus and joins with all in the commemoration of this event. Thank you. Thank you, Granado. Colombia now has the floor. Muchas gracias, Presidenta. Embajadora Audrey Marx, permítame expresarle nuestro afectuoso saludo y nuestra disposición permanente de trabajo al ritmo de su especial conducción. Igualmente le expresamos un fraternal saludo a Jorge Elvia, quien con señorío y con conducción siempre ha propiciado este tipo de encuentros que nos llevan a la profundidad de nuestras raíces y a los anhelos de nuestro futuro. Este es un momento singularmente especial, tradicional en nuestra casa, Casa de las Américas, que es casa de encuentros, que es casa para reflexionar sobre la diversidad que afortunadamente nos rodea en nuestra historia y en nuestro ser. Y en diversas ocasiones hemos invertido momentos, tiempo en el pasado, en el ayer, y hoy quisiera tener una mirada más de perspectiva sobre el futuro, que es donde más nos unimos con entusiasmo y con anhelo. Desde luego, en el ayer hay inmensas contradicciones de toda índole. Aquí se han mencionado algunas de ellas. El tema de la trata de esclavos o el sometimiento a las comunidades indígenas. Pero esas contradicciones propias de todos los momentos de evolución de nuestra humanidad son igualmente acompañadas de expresiones profundas de construcción, el alma profunda de la lengua, sea la de Cervantes o la de García Márquez, la arquitectura especialísima, como nos lo demuestra nuestra Cartagena. O el ánimo y el anhelo por la ciencia y por la investigación. América es un continente en el cual confluyen influencias de diversa índole, afortunadamente. Europa, África, Asia en una menor medida, pero afortunadamente es un epicentro en el cual se logra una conjunción cultural que nos enriquece. Por ello, al mismo tiempo que rendimos un homenaje a nuestros olmecas, o chipchas, o incas, o mayas, o guaraníes, al mismo tiempo también celebramos la importancia de la unión con las expresiones culturales que logramos fusionar y unir en lo que se ha denominado este encuentro de dos mundos. Pero coincidimos con nuestro apreciado embajador del Perú en señalar que la realidad contemporánea es la de un solo mundo, es la de un mundo cada vez más global, es la de un mundo en el cual la integración constituye el motor de las nacionalidades y de la esperanza. Y en esa visión de futuro consideramos que es muy importante tener presente esa política de inmigración de brazos abiertos. Celebramos la disposición de España y de Europa, por ejemplo, cada vez más frente al visado libre para los hijos de nuestra América. Y también celebramos los intercambios culturales, la ampliación de Erasmus, que permita a todos nuestros jóvenes compartir los distintos centros culturales y de educación, como también compartimos y vemos con entusiasmo encuentros para la oportunidad de acordar políticas públicas, como el próximo que se dará en la Cumbre Iberoamericana a finales de este mes. Por eso nosotros miramos con optimismo el futuro
La inmigración sigue siendo un tema central de todas estas reflexiones, inmigración que se ha dado por distintas causas, muchas de ellas violentas, difíciles, las guerras. ¿Cuánta inmigración interesante sufrimos luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra América? ¿Cuántos hombres ilustres de la Guerra Civil Española llegaron a nuestras casas editoriales, las más importantes en el sur de nuestro continente y en México, pero también en Colombia? ¿Cuántos exponentes de la ciencia refugiados por la confrontación de las ideas luego de esa revolución estuviesen llegando afortunadamente a nuestras costas y a nuestra tierra? Pero también es la búsqueda de nuevos mundos económicos, la fuga de la pobreza, la fuga de la discriminación. Todos esos elementos han confluido para que se vaya construyendo de alguna manera un nuevo mundo en el cual afortunadamente constituimos un arco iris inmenso de diversidad cultural, de expresiones que se van consolidando para construir cada vez más civilización. De manera que bienvenida la integración, bienvenidas todas las formas de encuentros, bienvenidas las reflexiones optimistas sobre la construcción de un mejor futuro en un continente que se ve cada vez más enriquecido por la diversidad de sus orígenes étnicos. Thank you, Colombia. The representative of Guatemala will now take the floor. Gracias, señora presidenta. Y primero que todo, me quiero unir a las delegaciones que le han presentado a usted felicitaciones y bienvenida por su rol como presidenta del Consejo Permanente. También la delegación de Guatemala le ofrece toda la cooperación que pueda necesitar para el ejercicio de su función. Y quisiera saludar al Reino de España en este día tan importante que se conmemora la gesta de Cristóbal Colón, el encuentro de dos mundos, de dos culturas. Este encuentro se puede juzgar de diversas formas. Desde luego que la conquista misma fue dolorosa, traumática para los pueblos americanos. Hay que recordar que al analizarla se debe tomar en cuenta que acaeció en el siglo XIII. Es difícil juzgar un acontecimiento de esa época con los valores y los criterios del siglo XXI. Pero es un hecho que la historia registra de lo duro que significó ese acontecimiento. Se puede juzgar también como el proceso de construcción. ¿De construcción de qué? Pues los dos mundos se encontraron de forma traumática, pero de ahí resultó la construcción de un tercer mundo, que no era ni uno ni el otro, y una fusión de las dos culturas. De esa fusión surge mi propio país, Guatemala. Guatemala, un país que fue sede de la cultura maya, un pueblo que desarrolló la astronomía, la arquitectura, las matemáticas, y que contaba con un alfabeto. Esta cultura altamente desarrollada ha persistido en alguna forma, y mi país ahora se define básicamente por lo maya, por la cultura maya, pero a la vez tenemos la herencia de ese encuentro, tenemos la herencia hispana, la lengua, la religión, y desde luego la fusión étnica. Somos un país multilingüe, multiétnico y multicultural. Reconocemos como producto de la historia que somos entonces un producto de ese mundo que surgió del encuentro de dos mundos diferentes, y nosotros saludamos ese hecho, y por eso reconocemos la importancia de la conmemoración del día de hoy. También quisiera concluir uniéndome a los que han señalado el aporte importante que hace el Reino de España al trabajo de la OEA con su cooperación, y desde luego subrayar que las relaciones de Guatemala con España
actuales de finales del siglo pasado y este siglo están marcadas por una estrecha fraternidad y cooperación. España ha ayudado a Guatemala en momentos claves de su historia reciente, como fue el proceso de paz y la restauración de la democracia, y ese es un hecho que también hay que recordarlo en este día que saludamos al reino. Muchas gracias. Thank you, Guatemala. I'm now pleased to offer the floor to the permanent observer, Mission of Spain, represented by Ambassador Jorge Ivia. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta, señor secretario general adjunto, miembros de la mesa, embajadores, embajadoras. Sean mis primeras palabras para felicitar a la presidenta del Consejo Permanente y desearle todo lo mejor en su periodo al frente del Consejo. Expresamos también nuestras condolencias y nuestra solidaridad con todos los países que han sufrido los estragos del reciente huracán y muy especialmente con Haití, que ha sido el más golpeado. Y gracias a todos ustedes por sus intervenciones y a los que están aquí presentes, que su presencia es tan importante como su intervención. Celebramos hoy una nueva edición de esta tradicional sesión del Consejo Permanente conmemorativa del Encuentro de Dos Mundos. Es la quinta sesión a la que tengo el privilegio de asistir desde mi nombramiento como jefe de misión hace 4 años y medio, y he de confesar que siempre creí que la del año pasado sería la última. Pero no ha sido así. Esta vez sí será la última, aunque nunca se sabe. Bien, los ejes sobre los que han girado mis intervenciones anteriores han sido muy claros. He expresado mi satisfacción por el hecho histórico del encuentro entre los dos mundos. Hay más luces que sombras en ese acontecimiento. He insistido en que en ese momento el mundo se hace global y se da inicio a un complejo y rico proceso de intercambio de ideas, personas, productos y creencias entre ambos continentes que tendrá un impacto radical en la evolución de la historia contemporánea. También he reivindicado los profundos lazos políticos, económicos, históricos y lingüísticos que unen a mi país con la región de las Américas. Y por eso, Su Majestad el Rey Felipe VI, en su famoso discurso en Harvard en 2012, no dudó en afirmar que somos un país americano, y no solamente por nuestros vínculos con la América del Sur, sino también por nuestra histórica presencia en Estados Unidos, en Canadá y en los países caribeños. Lo americano constituye indudablemente un elemento esencial de nuestra identidad como nación. Además, he subrayado la importancia del presente y del futuro de esa relación. Estos lazos entre las dos orillas del Atlántico son cada vez más sólidos y nos hacen ser ambiciosos de cara a los próximos años. No voy a repetir hoy esos ejes, si bien más adelante mencionaré algunos datos sobre la solidez de nuestros vínculos. Me gustaría, en cambio, destacar este año el firme y enriquecedor sustrato cultural sobre el que se asienta nuestra estrecha relación con la región de las Américas. Y para ello quiero traer a colación a diversos intelectuales, escritores y pensadores de España y América que han reflexionado en el pasado inmediato y en el presente sobre el significado de esta relación. Comienzo con el argentino Jorge Luis Borges. Su familia marchó a España en 1919, instalándose inicialmente en Barcelona y posteriormente en Palma de Mallorca. También participaría en el movimiento literario ultraísta en Madrid y Sevilla, como participó antes en el modernista Rubén Darío. Movimiento este antes citado, el ultraísmo, que lideraría Borges en Buenos Aires a su retorno en 1921. En su poema España dice, y cito: más allá de los símbolos, más allá de la pompa y la ceniza de los adversarios, de los aniversarios, más allá de la aberración del gramático que ve en la historia del hidalgo que soñaba ser Don Quijote y al fin lo fue, no una amistad y una alegría, sino un herbario de arcaísmos y un refranero, estás, España silenciosa, en nosotros.
El colombiano universal Gabriel García Márquez llega a Madrid en 1967. En el 69 se asienta definitivamente en Barcelona con su familia, donde con el paso del tiempo adquiere una notable celebridad. En Barcelona vivirá hasta el verano de 1975, cuando se trasladó a México, si bien conservó durante años su casa en España. Dice García Márquez: «Me obsesiona la idea de que España se vuelve europea. Es como si la madre de uno se va a dormir a otra casa. España debe mantener con Europa todos sus compromisos, pero esto no debe afectar a sus relaciones con América Latina». La escritora Nélida Piñón, gallega de origen, aunque nacida y residente en Río de Janeiro, hablando de los brasileños, dice: «Nuestras irradiaciones son latinas e ibéricas, integran nuestro ser y el misterio que le rodea. Somos múltiples, dispersos, mestizos. Para nuestra suerte fuimos iberos, celtas, griegos, romanos, visigodos, árabes, africanos antes de ser iberoamericanos. Fuimos mediterráneos antes de ser atlánticos, antes de haber cruzado las columnas de Hércules». Carlos Fuentes, el gran escritor intelectual y diplomático mexicano, refiriéndose a cómo deberían ser llamados los iberoamericanos, escribía: «¿Qué nombre nos nombra entonces? ¿Qué resumen lingüístico nos une y reúne? ¿Qué título simplificando nos da cuenta verdadera de nuestra complejidad? He venido proponiendo un nombre, continúa, que nos abarca en lengua e imaginación, sin sacrificar variedad o sustancia. Somos el territorio de la Mancha, mancha manchega que convierte el Atlántico en puente, no en abismo, mancha manchada de pueblos mestizos, luminosa sombra incluyente, nombre de una lengua e imaginación compartidas, territorios de la Mancha, el más grande país del mundo». Juan Carlos Onetti, insigne escritor uruguayo que vivió años en España, decía: «He descubierto que sin darme cuenta hubo algo que esperé a lo largo de mi vida y que inesperadamente me ha sobrevenido en España. No me refiero al premio Cervantes en sí, ni a eso que llaman fama o gloria, sino a una forma de humanidad, de amistad, de cordialidad, de entendimiento que he encontrado aquí y que dudo se prodigue en otra región de la tierra con tanta generosidad como esta. Digo estas palabras no solo pensando en mí, sino en miles de hijos de América que han hallado su nueva patria en la patria de Cervantes». Por su parte, miles de españoles han hallado refugio en América, no solo en periodos de gran dificultad para mi país, como en 1939 al concluir la trágica guerra civil, sino también en otros muchos momentos de nuestra historia compartida. Además, los intercambios y enriquecimientos mutuos de los que se han nutrido tanto Latinoamérica como España no se limitan al campo de los escritores. Los encontramos en todos los terrenos imaginables. Numerosos pintores, escultores, médicos, deportistas, profesores, estudiantes, trabajadores e incluso toreros han pasado una parte importante de sus vidas en la orilla del Atlántico distinta a aquella en la que nacieron. En definitiva, lo que estos intercambios ponen de manifiesto es que España y América Latina y también el Caribe y Norteamérica mantienen una sólida, antigua, rica y esperanzadora relación llamada a fortalecerse en el inmediato futuro y a generar prosperidad y mayor bienestar para nuestros pueblos. ¿Y cuál es la situación actual de nuestra relación? A lo largo del último año ha continuado poniéndose de manifiesto que la relación con Iberoamérica es fundamental para España y que en muchos casos trasciende del ámbito estricto de la política exterior. La Comunidad Iberoamericana de Naciones congrega cerca del 10% de la población y del PIB mundial. La 25ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en Cartagena de Indias, como antes ha hecho referencia el embajador de Colombia, los días 28 y 29 de este mes, bajo el lema Juventud, Emprendimiento y Educación, dedicando, por tanto, especial atención a los más de 150 millones de jóvenes que habitan el espacio iberoamericano.
Esta cumbre cobra una especial relevancia en el 25º aniversario del proceso, al tratarse de la primera tras el ciclo de renovación de las tres últimas, Cádiz, Panamá, Veracruz. Hemos decidido concentrar nuestra cooperación en los ámbitos del conocimiento, la cultura, la lengua, la cohesión social y el trabajo de nuestras empresas. Nos hemos dotado de un instrumento más ágil y eficaz, de forma que las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno se celebrarán cada dos años y en los años entre cumbres tendrá lugar una reunión de ministros de Asuntos Exteriores. Los Estados iberoamericanos han incrementado su aportación al sostenimiento financiero de las estructuras comunes. Hemos reforzado el papel de la Secretaría General Iberoamericana como instancia coordinadora del conjunto de organismos que operan en el ámbito de la comunidad iberoamericana, la Organización de la Educación, la de Seguridad Social, la de Juventud y la Conferencia de Ministros de Justicia. Se ha dado al sistema un enfoque más práctico y orientado a la obtención de resultados concretos en beneficio de nuestros ciudadanos. Entre estas iniciativas concretas, estimamos prioritaria la creación de un espacio único iberoamericano que permita y facilite la movilidad de talentos. España mantiene una intensa interlocución con todos los gobiernos latinoamericanos, con independencia de su signo político. España es el segundo inversor en América Latina, por detrás únicamente de los Estados Unidos, con un stock de 160.000 millones de dólares, lo que supone más del 30% del total de nuestra inversión en el exterior. América Latina ha sido y continúa siendo destino preferente de la cooperación española. La suma de los recursos canalizados a la región en los últimos 20 años supera los 16.000 millones de dólares. Nuestra cultura y lengua comunes constituyen uno de los nexos más profundos de cuantos conforman la trama iberoamericana y una de nuestras más importantes cartas de presentación al resto del mundo. En 2016, más de 472 millones de personas tienen el español como lengua materna. El sustrato último sobre el que se sustentan nuestras relaciones con Iberoamérica es el de los flujos de personas en ambas direcciones. En la actualidad, más de 1,3 millones de españoles viven en América Latina, representan el 60% de los españoles viviendo en el exterior, mientras más de 1,5 millones de nacionales latinoamericanos residen en mi país, sin olvidar el sistema privilegiado de adquisición de la nacionalidad española existente en favor de los ciudadanos latinoamericanos, pues como todos saben, bastan dos años de residencia legal para adquirir la nacionalidad española. Además, España lleva su compromiso con América Latina al resto de nuestros ámbitos de proyección internacional y muy especialmente a la Unión Europea. Antes de concluir, deseo hacer un par de breves observaciones. La primera sobre la OEA. España está orgullosa desde su condición de Estado observador de contribuir a la realización de las grandes tareas de la organización. Creemos profundamente en las bondades del multilateralismo y admiramos el inmenso proceso de cambio en el derecho y en la sociedad internacionales que organizaciones como la OEA están llevando a cabo. Saludamos el trabajo del secretario general Almagro, de la Secretaría General y de los Estados miembros y nos ponemos a disposición de todos ellos para coadyuvar a la consecución de los objetivos de la organización. La segunda, sobre mi país. Todos ustedes son conscientes de la compleja situación que está viviendo España en los últimos meses. No obstante, hemos de encarar el futuro con optimismo, tal y como señalaba no hace mucho Su Majestad el Rey Felipe VI. Decía: todas las democracias avanzadas como la nuestra atraviesan en algún momento de su historia coyunturas complejas, pero las superan por la fortaleza y cohesión de su sociedad, la solidez de sus instituciones, la vigencia de su sistema de libertades, por su firme convicción en que las diferencias se resuelven con voluntad de acuerdo dentro del respeto a las reglas que se han dado. El pueblo español ha demostrado a lo largo de las últimas décadas que ha hecho suyos con espíritu constructivo los valores del diálogo, del compromiso, del sentido del deber y de la solidaridad. Esos valores son los que convierten a las naciones en referencias de libertad en todo el mundo e impulsan el progreso y el bienestar de sus ciudadanos.
Señora presidenta, señor secretario general adjunto, señoras y señores, voy concluyendo con el capítulo de reconocimientos. Gracias de corazón a todos ustedes por acompañarnos en esta significativa sesión. Gracias a los jefes de misión, al personal de las embajadas y a los funcionarios de la organización por su constante colaboración. Y gracias por permitirnos formar parte de la familia interamericana y por concedernos un espacio relevante en la vida cotidiana de la organización. Muchas gracias. Thank you very much, Ambassador Hevia, for your intervention and for reminding us of your country's commitment to the Organization of American States. I'm now pleased to offer the floor to the permanent observer mission of the Holy See, represented by Archbishop Oza. Archbishop, you have the floor. Muchas gracias, señora presidenta. Excelencia, señoras y señores. En primer lugar, quisiera agregar a las simpatías expresadas por el Santo Papa Francisco las más profundas condolencias de mi delegación a los representantes aquí presentes de los países de la región del Caribe y de los Estados Unidos que han sufrido la trágica pérdida de tantas vidas y propiedades tras el reciente huracán Matthew. La simpatía del Santo Padre, las mías van especialmente a la gente de Haití, de que más ha sufrido. Hoy la Santa Sede se une a la familia de la Organización de Estados Americanos en este día especial para América, cuando reflexionamos sobre el encuentro de dos mundos y la llegada a este hemisferio en 1492 de Cristóbal Colón, el explorador genovés, que navegó bajo el patronado y autoridad de la reina Isabel de Castilla y el rey Ferdinando de Aragón. En nuestro mundo contemporáneo, cada vez más devastado por la violencia y el sufrimiento humano, la palabra encuentro siempre debe tener un significado especial para nosotros. La palabra encuentro es un hilo de oro que une todas las acciones y palabras del Papa Francisco. Encuentro quiere decir y evoca diálogo, puentes, solidaridad, fraternidad y caridad. El Papa Francisco habla de una diplomacia del encuentro hacia un conocimiento mutuo más profundo y un respeto mutuo, de diálogo para resolver conflictos, de diálogo para promover la unidad y para luchar contra la exclusión, de caminar juntos como una forma concreta de vida. Se trata de una diplomacia que trae consigo un mayor respeto a los países más débiles, negociación en vez de armas y relaciones cordiales entre naciones. El Papa Francisco también usa el término cultura del encuentro en la esfera del diálogo interreligioso e intercultural, los cuales son elementos muy importantes en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo humano integral. En este sentido, aplaudimos la iniciativa del secretario general, anunciada a principios de septiembre en Roma, de tomar un primer paso hacia la creación de una plataforma para un diálogo interreligioso fortalecido dentro de América. El legado de este primer encuentro entre el antiguo y el nuevo mundo ha sido, sobre todo, uno de enriquecimiento mutuo, a pesar que una ambivalencia y debate persistente. Mientras nos esforzamos hoy para no cometer los errores del pasado y alcanzar una mayor paz y seguridad dentro del continente, debemos inspirarnos en las vidas de aquellos heroicos individuos, tanto del viejo como del nuevo mundo, que se opusieron, en palabras del Papa Francisco, a la lógica de la espada con el poder de la cruz, colocando el servicio fraternal y el encuentro sobre la subyugación y dominación. Hoy en día, el hemisferio continúa enfrentándose a numerosas crisis migratorias, a la violencia del narcotráfico, a disputas fronterizas y a áreas en extrema pobreza, especialmente dentro de las comunidades indígenas, las cuales amenazan la dignidad básica de todas las personas afectadas. Sin embargo, la Santa Sede sigue creyendo que esta organización puede hacer una diferencia en beneficio de todo el hemisferio
particularmente mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales en los Estados miembros donde las instituciones democráticas continúan siendo frágiles, en el fomento de diálogo entre los países con conflictos no resueltos. En efecto, esta organización tiene el deber y el llamado de hacer que el hemisferio sea un mejor lugar para vivir para todos sus ciudadanos, donde los frutos del encuentro de dos mundos puedan continuar nutriendo y enriquecimiento a todos sus habitantes. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you very much, Bishop. Thank you. Distinguished colleagues, we have concluded the consideration of this item on the agenda for this special meeting. Again, congratulations to Spain for this occasion. And I'm reminding the delegations that right after this session, we are going to be having a reception starting at 12:30. Thank you all. The meeting is now adjourned. Yeah.